3, 2, 1, fire. 4,200 senior doe for landing. I anything go for landing 1,500, still looking very good. All right. I'm back right okay, engine stopped, we copy it down ego and quality base here, the eagle I planted. 600 feet 20 down, 33 degrees. We're go same time, we're go altitude velocity light. If you like my content, subscribe to my channel, like it and let's keep learning together. Así de fácil. Soy Cristian de Luz Producciones y hoy te voy a mostrar cómo hice este video con unos pocos clics, sin complicarte la vida, sin tener que iluminar, sin poner un croma. ¡Vamos con el video! Bueno, el programa que vamos a utilizar se llama Gen 1 o Gen 1 y está muy bueno porque a través de un primer video que vos puedas ponerle a esta aplicación te va a devolver otro resultado dependiendo el prompt del texto que le pongas o una imagen de referencia. Y bueno, sin más, vamos a empezar el tutorial. Lo primero que hice fue hacer las tomas de lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Relacionado con esa temática. Entonces me imaginaba un cohete y lo hice con papel, así de fácil. No se me dan muy bien las manualidades, pero bueno, en este caso creo que quedó algo aceptable para lo que yo quería, ¿no? Hice distintos planos de los que yo me imaginaba para luego pasarlo por esa aplicación y que me transforme esos videos que yo iba a ponerle, ¿no? También utilicé una pelota para simular lo que es el planeta Tierra y también unas mías donde estoy como con un mando, ¿no? Manejando lo que es el cohete. Las patas de la silla, la verdad que me venían bien en esta toma porque simulaban un poco lo que es el cohete, ¿no? Lo que yo había hecho, ¿no? Con papel. Y en la que voy caminando, lo que hice fue poner por delante un sillón con unos cojines para poner algo por delante, ¿no? Que dé un poquito más de profundidad, ¿no? En la toma. Y después ya es experimentar con el programa a ver qué es lo que te devuelve, ¿no? Con estas imágenes. Y para finalizar, una toma de los pies y otra de mi cara, ¿no? Para tener distintos planos, ¿no? A la hora de contar esta pequeña historia, este pequeño ejemplo también, ¿no? De lo que se puede hacer con este programa. A partir de este momento, lo que hice fue poner algunas tomas concretas en After Effects, que en realidad lo puedes hacer en cualquier programa de edición, porque son cosas bastante básicas las que voy a hacer, pero está bueno porque voy preparando lo que son las imágenes para que luego la conversión de esas imágenes, de ese video, se quede bastante bueno, ¿no? Porque si yo pongo, por ejemplo, el avión que lo estoy sujetando con un palo, el palo ese va a salir luego en el video resultante, ¿no? Que me dé este programa. Entonces, lo interesante es empezar a quitar cosas que no quieras que se vean. Para eso, en el After Effects, traigo la toma del plano cercano del cohete, ¿no? Que había hecho de papel, y le aplico una máscara para poder aislarlo del fondo, ¿no? Le doy al puntito para poder visualizar esa capa, así me la aísla. Y manteniendo apretada la tecla Alt, lo que hago es ir a posición y escribo la palabra Wiggle. De esa manera, con esa expresión, voy buscando que ese cohete tenga un movimiento. Es ir probando ahí, ¿no? Poner un número, coma y otro número. Dependiendo de los números que vayas poniendo, me vuelvo a repetir números, vas a conseguir que tiemble más o menos, ¿no? El movimiento. Entonces, ir probando hasta encontrarle lo que estás buscando. Lo que quiero es simular como que el cohete va a despegar, entonces tiene que tener algún movimiento, no quiero una imagen estática. Una vez que lo tengo, que me gusta el resultado, lo que hago es tocarle un poquito la escala, algo un poquito más grande. Esto lo hago para que me tape el que está detrás, porque al tener un poco de movimiento no quiero que por alguna cosa se vea el que está debajo, ¿no? Entonces, al hacerlo un poquito más grande ya lo está tapando y me evito que se vea el que está debajo. Una vez que lo compruebo y veo que me gusta, voy a archivo y lo exporto. De esta manera ya tendría el primer plano, que es cuando está el cohete a punto de despegar, ¿no? Entonces tiene ese movimiento. Entonces tembelqueo, que me gusta más como queda, ¿no? Que si está el cohete quieto ahí. En el plano del cohete, el plano general que se ve, lo que hago es congelar el fotograma porque se ven un poco las luces y eso que yo estaba pasando por detrás. Entonces, para asegurarme de trabajar siempre con la imagen que esté igual, que no se altere con el paso de los segundos, entonces lo congelo. De esa manera ya lo trabajo como si fuera un fotograma, le aplico una máscara tal como hicimos antes igual para poder aislarlo y generar la animación que va a hacer que va a despegar, ¿no? Activo el círculo para ver la capa individualmente y manteniendo apretada la tecla Alt voy a posición nuevamente y voy buscando ese temblequeo en la nave, ¿no? Ese movimiento que me guste como queda el resultado, vas probando. Una vez que lo tengo, voy a nuevo sólido para crear un sólido y con el cuentagotas le doy al fondo para tener el mismo color. Pongo el cohete que le había hecho una máscara por arriba del sólido y de esta manera ya tengo el cohete aislado del fondo. Ahora simplemente es animarle la posición para simular que el cohete despega. En algunas tomas me interesa tener el fondo limpio, como en esta o en la anterior, porque luego todas las cosas que haya en el medio el programa también te las va a transformar, de alguna manera te va a devolver una imagen con eso. Entonces, como yo quiero que el cohete salga y no tener cosas por ahí, no sé, son pruebas que tenés que ir haciendo. Yo hice algunos bocetos primero para ir probando cómo funciona
el programa. Y a raíz de eso, tomar una decisión u otra a la hora de preparar esas imágenes para pasarlas por ese programa. Y que me devuelva imágenes como las que viste al principio. Ahora voy al relojito, a la posición, lo activo para hacer un keyframe, un fotograma clave. Luego avanzo la línea de tiempo y vuelvo a generar otro. De esa manera ya voy animando y voy alterándole la posición para que el cohete salga para arriba. Esa es la idea. Ahora lo que voy a hacer es generar otro keyframe para hacerle un poquito como que el cohete toma un impulso, ¿no? Para que no sea que sale de repente, ¿no? Que está en la posición y sale, sino que haga un poquito como para abajo, como que toma impulso y sale. Entonces genera un movimiento más natural o más orgánico. Y luego ya es mirar a la hora de que cómo querés que se vaya de rápido ese cohete, ¿no? Si vas a acercar esos keyframes un poco más para que salga más rápido, más lento. Entonces ya es al gusto, lo que vea, yo voy probando hasta que visualmente me gusta, ¿no? Lo que estoy viendo. Le activo lo que es el motion blur, que es el desenfoque de movimiento, para que quede también un poco más natural la salida del cohete. Y luego selecciono los keyframes y voy a aceleración, desaceleración suave. De esa manera lo que hace es darle un movimiento también más orgánico y... más orgánico el movimiento. Para esta imagen es un poco más de lo mismo también. Lógicamente congelo el fotograma porque se está moviendo y si no, como que no. Luego le aplico una máscara para poder aislarlo. Le doy un poquito de calado también para suavizar los bordes. Hago lo mismo que venimos haciendo antes. Habilito la expresión wiggle para que tenga un movimiento el cohete. Luego le amplío lo que es la escala para que tenga un poquito más de presencia, ¿no?, en lo que es el plano. Y vuelvo a generar un sólido con clic derecho y con el cuentagota selecciono el color del fondo. Posiciono por arriba del todo el cohete que le había aplicado la máscara. Y de esa manera ya tengo lo que es el cohete con el movimiento y el fondo que es el sólido, ¿no? Lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Y para el plano frontal del cohete, exactamente lo mismo. Los pasos son iguales. Congelar fotograma, aplicar el movimiento, generar un sólido para poner por debajo, por detrás, y así de esa manera ya lo tenés aislado y listo para pasarlo por el programa Gen 1. Ahora lo que voy a incluir es la pelota para que simule lo que es el planeta Tierra, ¿no? Como que se va alejando. En realidad es que la nave se va alejando del planeta Tierra, entonces lo que hago es... No, vamos de nuevo, un quilombo estoy haciendo. Ahora lo que hago es incluir la pelota para que simule el planeta Tierra. Le activo el círculo para poder visualizar la capa individualmente. Siempre trabajo de esa manera, es mucho más cómodo. Vuelvo a congelar el fotograma, lógicamente, porque mi mano no puedo estar muy quieto, además tengo un pulso muy malo. Y le aplico una máscara de herramienta elipse. Manteniendo apretada la tecla Shift, vas a lograr que la máscara sea un círculo. En el modo le pongo ninguno, porque así puedo trabajar mejor, más cómodo. Y una vez que tengo aplicada la máscara donde me interesa, voy al modo y le pongo sumar. De esa manera ya se aplica la máscara y veo el resultado. A partir de ahí simplemente lo que hago es tocarle un poquito la expansión de la máscara, ponerle valores negativos para que el borde se quede bien. Y también le toco lo que es el calado para difuminarlo un poco, que no se quede tan nítido. Ahora lo que voy a hacer es posicionar la pelota donde quiero y animarla para generar la animación y así hacerla del tamaño que tiene y más pequeña para dar la sensación de que el cohete se está alejando de la pelota, o sea del planeta Tierra. Activo la escala, lo que es el relojito, para aplicar el keyframe, fotograma clave. Avanzo la línea de tiempo y le voy tocando el tamaño. De esa manera se genera la animación. Aquí lo que no me convence es que la pelota se va haciendo más pequeña y se queda por debajo del cohete. Entonces lo que voy a hacer es animarle un poquito la posición también para que quede un poquito mejor lo que es el plano, ¿no? La composición del plano. De esa manera ya me gusta cómo queda el resultado. Para ir terminando, le activo el desenfoque de movimiento y luego voy puliendo cosas. Por ejemplo, la expresión wiggle que había puesto en el cohete, la voy alterando un poquito para que me dé un... para que la nave tiemble un poquito más, lo que es el cohete, ¿no? Ya ahora que voy visualizando todo, es cuando vas puliendo y vas alterando algunos valores que pusiste antes, ¿no? Igual que terminar de perfilar lo que es la posición y la escala de la pelota y todo, ¿no? Ya vas puliendo esas cositas. Con la tecla U podés ver todos los fotogramas claves que hay en las capas, todos los que hayas aplicado. Y solo nos queda lo que es el cohete aterrizando, ¿no? Porque ya que despegó, tiene que llegar. Para eso, abro el que hice antes, que es el despegue del cohete. Y lo que hago es guardarlo como para generar una copia. Así trabajo sobre ese mismo, porque la animación va a ser parecida. Es el mismo plano y todo, simplemente es invertirlo, ¿no? Como que venga de arriba para abajo. Le selecciono los fotogramas clave que tenía y los elimino para generar la nueva animación. Activo el relojito, avanzo la línea de tiempo y vuelvo a activarlo. Ahora voy posicionando el cohete hasta que salga de la pantalla, o del plano, mejor dicho. Por acá no lo veo salir. Y luego genero otro fotograma clave, porque lo que busco es que la nave, o el cohete espacial este, ¿no?, vaya bajando rápido y un poquito antes de llegar al último fotograma clave, sea más lento ese movimiento. Me gusta controlarlo, o sea, a mí, entonces por eso lo pongo ahí y voy buscándole cuánto tiempo quiero que se mantenga un poquito más lento, ¿no? Aquí ya es ir puliendo y mirando hasta que me guste el resultado. Pero bueno, básicamente es que el cohete llega y aterriza, que no tiene más. Los fotogramas clave los voy moviendo un poco para cuán rápido vas a querer que se produzca esa animación, ¿no? Si que lleguen más rápido o menos, o sea, es ir ahí
ajustando. Y la última parte, como quiero que el cohete se detenga, que no esté vibrando, o bueno, vibrando, no sé, que esté en movimiento, como tiene la expresión wiggle que le habíamos dado, lo que hago es duplicar la capa del cohete y llevarla hasta el momento que quiero que se quede quieto, quitarle ese movimiento. Luego abro la posición y donde está la expresión wiggle, lo que hago es desactivarlo. De esa manera ya vamos a tener la parte de las dos capas, donde una tiene el movimiento, lo que es la animación cuando el cohete va bajando, y luego la última parte, que es la que no tiene la expresión wiggle, el movimiento ese temblequeo. Así se queda fijo lo que es el cohete. De esta manera ya tendremos trabajado lo que son los planos concretos, que tuve que trucar un poco para conseguir un mejor resultado en el programa. Las voces que le metí las hice con un programa de inteligencia artificial también, y luego vamos a entrar a lo que es Runway, que es el que tiene el programa Gen 1, que es el que te va a dar la opción de alterar estos vídeos y transformarlos, ¿no? Para eso es tan simple como entrar, darle aquí donde pone free, fundamental, donde ponga free siempre ahí. Nada, te vas a tener que crear una cuenta, es muy simple, ahí pones tu email, luego le das a siguiente, te va a pedir nombre de usuario, lo típico que te piden en todos lados, contraseñas, y luego nombre, apellido, esas cosas, y nada, ya te creas de esa manera una cuenta. Te mandan un código de verificación, lo validas y ya estás utilizando el programa. Aquí verás que hay distintos planes. Nosotros vamos a ir a donde, como te dije antes, donde ponga free. El programa a mí me dio 5 segundos para procesar de vídeo. Estaba dando 3, ahora da 5, pero bueno, no es mucho tiempo. Por eso tenés que pensar a la hora de crear un vídeo, tener en cuenta eso, que te va a dar 5 segundos para poder transformar ese vídeo. Una vez que estamos dentro, este programa tiene muchas aplicaciones, pero bueno, yo me voy a centrar ahora en el Gen 1, ¿no? Que para eso entraste, ¿no? En este tutorial. Si te está gustando el vídeo o este tipo de contenido, déjame un like, así me das un apoyo buenísimo para seguir trayendo material a este canal y para que el algoritmo de YouTube también me lo mueva y poder llegar a más gente. ¿Ya le diste like? Una vez que entro ahí, aquí te pone 36 segundos, que es lo que te da de crédito, o sea, lo que tenés para utilizar de manera gratuita. Luego ya sabés cómo funciona esto. Voy a cargar la primera imagen, el primer plano del cohete, y aquí podrás ver que tenés algunas opciones a la hora del estilo que querés conseguir con este vídeo que le estás metiendo al programa. Tenemos imagen, ahí vas a poder poner una imagen concreta que quieras, el look que estás buscando, ¿no? Para aplicarle a ese video que introduciste en el programa. Luego hay unos presets también que puedes utilizarlos. Y en la última pestaña es la de texto, ¿no? La de prompt. Que ahí puedes escribir lo que querés que te genere con esa imagen que has introducido también. Yo lo que hice fue ir al traductor, porque es mejor introducirlo todo en inglés. Y le puse un cohete espacial a punto de despegar, realista, iluminación cinematográfica. Simplemente copio y lo que voy a hacer es pegar ese texto aquí. Y ahora si ves aquí en el estilo, normalmente viene por defecto al 50%. Cuanto más alto se lo pongas, más te va a alterar esa imagen, ¿no? Que has introducido. Yo hice algunas pruebas y la verdad que como lo quiero alterar bastante el resultado, lo voy a poner al mango, o sea, a 100. Y una vez que lo tenemos, le damos a generar y ya está. Es cuestión de esperar un rato. Ahí ya puedes ver la imagen que me está devolviendo el programa. Luego si vas a la pestaña avanzada, tenés algunas opciones para retocar también. La verdad que yo de esto no toqué nada, porque entre los valores que se recomiendan, ya te lo está dando por defecto. O sea, podés alterar un poquito. Es ir probando aquí. Yo de momento las pruebas que hice me gustaban un poco lo que podía conseguir. Si bien es verdad que con estos programas no tenés un control, lógicamente, como a mí me gustaría, acostumbrado a que todo lo que uno tiene en la cabeza o en la mente, ¿no? Poder plasmarlo de alguna manera, aquí estás más limitado porque vos tenés que darle y esperar ese resultado y a ver qué te devuelve el programa, y tenés que ir haciendo pruebas. Pero bueno, es una manera para que vos, por ahí no teniendo los medios o los conocimientos o lo que sea, partiendo de un vídeo simple grabado en tu casa, donde quieras, poder alterarlo de una manera sencilla y conseguir resultados que son bastante aceptables desde mi punto de vista. Ahí están, ¿no? Las herramientas, la tecnología, al servicio nuestro para poder hacer lo que humanamente podamos. Y luego al final tener las opciones de darle ese efecto que querés al vídeo, que solo se aplique en el fondo o en la persona que tengas, por ejemplo, en ese plano. Dependiendo de lo que quieras, también lo podés ir tocando aquí. Incluso podés darle aquí a esta opción para comparar resultados, ¿no? Del vídeo que estás poniendo y lo que te está dando. Y luego hay otras opciones, pero lógicamente ya tenés que, como quitar la marca de agua, poder rescalarlos, ¿no? Y que tengan más calidad. Y simplemente para poder descargarlo, le das a estos tres puntos y ya ves que te sale la opción ahí. O también puedes darle aquí y es lo mismo y ya se descarga. Y no tiene más, ya viste, es poner un texto, en este caso porque le puse un texto, puede haber puesto una imagen, alterarle el porcentaje de lo que quieras conseguir, de que te altere ese primer vídeo que le estás poniendo de referencia, y darle a generar. Para el resto de imágenes fui haciendo exactamente lo mismo. Le fui cambiando lógicamente la descripción de lo que yo quería, un cohete que despega,
lo mismo, siempre pongo realista, cinematográfico, un poco para que intentar de alguna manera me conserve lo que es el look, ¿no? Por eso siempre le pongo al final realista, iluminación cinematográfica. Lo que pude comprobar con este programa es que si pones una imagen y le pones un texto para que te genere ese cambio, si luego lo volvés a hacer de nuevo exactamente igual, el resultado no va a ser exactamente el mismo. No tiene una consistencia, siempre te lo voy alterando un poco. No es que te va a devolver siempre lo mismo, aunque le pongas el mismo texto o lo que sea. Esas son las pruebas que yo hice. Por eso hay algunos planos concretos míos, en el ejemplo que hice, que estoy, por ejemplo, manejando el cohete, luego se ve un plano del cohete, luego me vuelvo a ver yo, todo eso lo saqué junto, no lo saqué en dos fragmentos separados, por ejemplo, porque si no me los altera y no van a tener la misma consistencia, no van a ser iguales. Esas cositas está bueno tenerlas en cuenta, porque así cuando querés hacer un vídeo que tenga una cierta consistencia, ¿no?, en los planos, porque si no va a ir cambiando un poco. En algunos no me gustaba del todo el resultado que me daba, y lo que hacía es ir jugando, ¿no?, con este porcentaje, poniéndolo menos, lo que sea, o incluso cargando la imagen de nuevo para que me genere otros resultados, porque ya te digo, no siempre te da el mismo, entonces siempre va alterándolo un poco, y por ahí es cuando das con el resultado, decís, este me gusta más que el anterior. Bueno, ya viste que con unos simples clics, uno, dos, más o menos, ya lo tendrías hecho. Lo que es partiendo de una imagen muy sencilla, sin iluminación, sin utilizar croma, sin un montón de cosas, te pueden facilitar mucho la vida. Para mí es una herramienta como complemento, lo veo así a día de hoy. Pero bueno, creo que está bueno hacer estas pruebas para ver cómo, qué se puede conseguir o qué se te ocurre también. Está bueno ir aprendiendo todas estas cosas para poder traerlas al canal, que vos también puedas ver lo que se cuece por ahí y entre todos podamos seguir aprendiendo. De eso se trata, ¿no? Así que nada, si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita, poné todas para que YouTube te notifique de todos los videos que yo voy subiendo, que sigo subiendo y que seguiré subiendo. Chicos, chicas, sigamos creando, nos vemos en el siguiente video. La verdad que me gustó cómo salió esto, ¿eh? Cuesta ponerse delante de la cámara, pero con el tiempo, bueno.